Egunon guztioi eta ongi etorriak, e, eta eskerrik asko etortxagatik. Hemen gaude nire eskerrean e, Aitor Urresti ekuo izenean alderdia eta e, eskuinean e, Kontxi Reiero e, sesenketen aurkako eta animalian aldeko bizkaiko elkartea izenean. E, Os decía que estamos, eso, Aitor Urresti de Ecuo y Conchirrellero del colectivo animalista antitaurino y animalista de, de Vizcaya. Y lo que queríamos era pues, eh, haceros conocedores de la moción que hemos presentado para este pleno como consecuencia de la recuperación de las vaquillas y la socamuturra que, que se va a hacer en, en la próxima Axtenagusía. Yo ahora les cedo a ellos cedo a ellos la, la palabra y, y luego ya haremos nuestra nuestra intervención. Aitor, igual tú Bye. el primero. Eh, bueno, Lenik eta bien, eskerrik asko gaur Eh, pentsat eh interesgarria da ikustea Honelako eskariak baita ere prentzan bere lekua daukiela eta ta gure aldetik ba bueno, garrantzitsua da. E, Ekoaren izenean, esan beharreko lehenengo gauza da, e, hau argi, e, dagoela atzera posoa dela, eta herri eskaririk ez dagoela, eta beraz ez dugu laurlertzen zer gaitik e, udaletzearen bermearekin onelako e, gauzak proposatzen diran, ez? E, desde Eko, lo primero que queremos decir es que, bueno, agradeceros la, la asistencia, Nos resulta interesante ver que este tipo de noticias también tienen cabida en los medios de comunicación y, por lo tanto, eh, también es, es de agradecer. ¿no? Lo primero que queremos decir es que eh, esta propuesta de, de volver a traer las vaquillas a fiestas de Bilbao nos parece un paso atrás, sobre todo teniendo en cuenta que no existe una demanda ciudadana y que, por lo tanto, ni siquiera entendemos por qué con, con la aprobación de momento o con el apoyo del Ayuntamiento habrá que ver qué, qué es lo que pasa con, con la moción presentada por Bildu eh, se van a permitir este tipo de actos. Actos que lo que están haciendo es basar el entretenimiento en el sufrimiento de otras personas o sea, de, de otros seres y que eh, la única clave en la que lo podemos entender es en un intento de obtener beneficio económico incluso del sufrimiento. Eh, por lo tanto, desde ECO nos oponemos a este tipo de actos y, desde luego, vamos a, a luchar para que no se lleven adelante. Bueno, pues eh, yo también os agradezco vuestra presencia y, y por supuesto estamos de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero de Ecuo. Desde el colectivo antitaurino y animalista de Vizcaya queremos manifestar nuestro más profundo rechazo a la recuperación de un espectáculo cruel, casposo, anacrónico y gamberril como son las vaquillas. Eh, es un retroceso de 17 años que se produce en, en plena Astenagustia y que no responde al interés real de los ciudadanos en este tipo de espectáculos. Eh, la vuelta de las vaquillas supondrá la vuelta al colapso de las urgencias sanitarias. Pues eh, Este fue uno de los motivos principales por los que se suspendieron, porque todo el mundo sabe que que, que eh, la, la gente que, que va a las vaquillas a esas horas de la mañana no van en las mejores condiciones, ni físicas, ni mentales. Pero, pero también eh, creemos que no responde al interés de los ciudadanos porque la tauromaquia cada vez interesa a menos ciudadanos y a menos gente. Está en claro declive. Y creemos que con esta programación de este espectáculo se pretende relanzar un espectáculo totalmente decadente. Eh, creemos que los responsables municipales precisamente deben de velar por la seguridad de los ciudadanos. Eh, y no nos cabe en la cabeza que, que, se, que se permita y se programe este, este espectáculo. Queremos agradecer al grupo municipal de Bildu que haya sido el único grupo municipal en posicionarse claramente a favor de los ciudadanos y en contra del maltrato animal. Y pensamos que si quieren hacer rentable la Plaza de Toros de Vistalegre, que parece ser que no les salen muy bien las cuentas porque no, no llegan a llenar ningún año en, en fiestas, pues que programen otro tipo de espectáculos como los festivales de música que se están programando en covetamendi que atraen a miles de jóvenes de, de todas partes y tenemos ahí un recinto municipal que podrían dar un uso mucho más desde luego más progresista y, y que aporte mucho más a, a la juventud que, que lo que se está que se lo está a, a, que lo que se quiere hacer. Eh, no queremos que nos toren más. Claramente, y queremos que se gobierne a favor de la cultura y a favor de, del progreso, y no para beneficiar a empresarios taurinos y para maquillar como rentable el sufrimiento animal. Bien, bueno, pues como os decía al principio, hace unos días nos enterábamos por la prensa que la Junta Administrativa de Vista Alegre quería recuperar, 17 años después, eh, las, las vaquillas. Y tenemos que recordar que las innumerables partes de lesiones que se producían cada día eh, era entre otros, el, uno de los motivos para, para que el Ayuntamiento eh, optase por quitar este, este espectáculo. Y también, por supuesto, el escaso interés que tenía aquel evento y el descenso importante de espectadores que, que había cada año. Ahora vemos como 17 años después, sin ningún tipo de demanda social, quieren recuperar un espectáculo que tiene como único fin el maltrato animal. Pero es que este maltrato, según la Ley 6-93 de Protección de Animales del Gobierno vasco, en su artículo 22.3, que es el eh, dentro del capítulo cuarto de Espectáculos Taurinos Tradicionales, dice que en ningún supuesto... Se autorizará la celebración de aquellos espectáculos donde las reses sean heridas o golpeadas o sean objeto de maltrato. Creo que sobra decir qué es lo que ocurre en una suelta de vaquillas. Si rodear a un animal, hostigarle, golpearle, gritarle, pincharle con dardos o animaladas parecidas no se considera maltrato, ¿qué es lo que esta ley considera maltrato? Pero el despropósito no solo se queda en el maltrato animal, que nos parece desde luego suficiente motivo para que no sea permitido, sino que, según la gerente de, de Vista Alegre, quieren acercar la suelta de vaquillas, y leo literalmente, acercar la suelta de vaquillas y juegos con becerras a familias enteras con los haitites acompañados de sus nietos. Pues, según el Reglamento de Espectáculos Taurinos, el artículo 87.2b dice que se precisa certificado del Ayuntamiento sobre el arraigo popular del espectáculo, así como del acuerdo municipal en el que se aprobó. Eso, uno. Y luego, en el 93.1, indica que no, se po no podrán participar ni los menores de 16 años, porque solo podrán ser espectadores, ni las personas que están bajo los efectos de sustancias que provoquen que sus facultades volitivas están disminuidas. En base a este decreto, el ayuntamiento, el ayuntamiento no puede certificar el arraigo popular porque no lo hay y el gobierno vasco no puede dar autorización para que la realización de esta barbarie sea permitida. Porque barbarie es, sería eh, permitir las vaquillas y sería una barbarie más que añadir a la que cada tarde se vive en ese recinto durante Astenausía. Sobre los menores y personas que no estén con sus facultades al 100%, nos surge la duda de cómo lo van a controlar. ¿Van a pedir el DNI a cada persona que quiera estar en el ruedo? ¿O vamos a tener que esperar a que suceda una desgracia para ver que no se están poniendo las medidas de seguridad necesarias? Esto último, lo de no poner las medidas de seguridad necesarias, es lo que habitualmente suele suceder con estos mal llamados espectáculos. Se pone la solución cuando ya es demasiado tarde. Por todo ello, hemos presentado una moción para que el Pleno de este mes de junio, en la que pedimos que los representantes municipales, tanto en la Junta Administrativa de Vista Alegre como en la Casa de Misericordia, se opongan a recuperar un evento que, por el desapego social y las muchas lesiones que cada día se producían, el propio Ayuntamiento de Bilbao quitó del calendario festivo hace 17 años. Año tras año vamos viendo cómo va decayendo la asistencia a eventos taurinos. Y si ahora quieren recuperar las vaquillas en Bilbao, no es en absoluto porque haya ningún tipo de demanda social, sino porque lo único que intentan es lavar la imagen de un espectáculo decadente. Lo que quieren es recaudar más dinero para de esta manera seguir engordando las arcas de la empresa que gestiona estos espectáculos. Muy poco les importa que esto sea a costa de más maltrato animal. A Euskal Herria Bildu nos parece impresentable que, para cuadrar las ruinosas cuentas de la plaza de toros, se recuperen los espectáculos cuya base es el sufrimiento de los animales, además de espectáculos peligrosos para las personas. Y que no nos vengan con el cuento de que lo que se recauda va para la misericordia. Porque como bien han dicho eh, tanto Aitor como Conchi, si de sacar dinero se trata, hay otros muchos espectáculos que podrían organizar en los que no sean los animales los perjudicados de la sinrazón humana. Ta orain eh, Prentzaren bitartez, jagin genuen Sokamuturra Bilboko sesen plazara bueltatuko dela aurtengo austen agusian. Eatxe EH Bilduk, proposamen bat aurkeztuko du urrengo udal batxarrerako. Bertan, miserikordia etxean eta sesen plazaren batzordea, administratiboan Bilboko udaleko ordezkariek, Sokamuturran aurkako boskatu desatela eskatzen, eskatzen dugu. Gogoratu behar dugu, orain dela amazazpi urte, ekitaldi hau desagertu zela, gizartea aldendu zelako eta sortzen ziren lesionen gatik. Onartezina onarte da, onelako ekitaldiak berriz ere martxan jartzea, ikuskizun honetako irudia garbitzeko, eta sesen plazak kudeatzen duen enpresaren irabaziak handitzeko. Guzti honen helburua, sesen plazaren kontuak egokitzea da eta horretarako animalien aurkako tratu txarrak erabiltzen dituzte. Sezen ikuskizunean dekretua, kontuan hartuta, eusko jaularitzak ezin dio baimenik eman ikuskizion honi. Bilboko udalak ezin duelako ikuskizun honen errotxe errikoa giaztazu. Eta orain, bueno, pues si tenéis alguna... Alguna pregunta, ¿Queréis que os aclaremos algo de lo que hemos comentado? Pues mira, a la primera, a la primera pregunta eh, la vinculación es total, puesto que la Junta Administrativa de la Plaza de Toros está conformada por seis representantes del Ayuntamiento de Bilbao y seis de la Misericordia, de los cuales el 50% de la Misericordia es propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. Por lo tanto, creemos que la negación por parte de los representantes del Ayuntamiento en esa Junta Administrativa sería suficiente para que no se celebrase para que no se recuperase esta esta barbarie como decía antes eso por un lado y por otro lado eh, es cierto nosotros en Euskal Herria tenemos realidades distintas eh, en cuanto a la postura que se tiene hay sí que es cierto que hay tradiciones muy arraigadas en algunos sitios pero yo también quiero recalcar que hay otros en los que gracias a a que bildu está gobernando eh, en, esa, en esos municipios. Eh, esta barbarie se está quitando de los, de los eventos anuales. y, pues, por ejemplo, quiero recordar eh, un sitio muy cercano como es Oporta, en, el que, en el que el ayuntamiento decidió el año pasado que no se vuelven a celebrar por lo menos con, porque no reúnen ni las condiciones mmm, de seguridad ni muchísimo menos que se requieren para hacer para hacer, eh, me parece que allí hacían novilladas o algo así. Pero vamos, te quiero decir que si nosotros estuviésemos eh, en Norduña estaríamos hablando de lo mismo. Y esto, pues bueno, es una estaríamos hablando en contra. De todas formas, también tengo que decirte que en Norduña eh, Bildu también está en contra de esto. Lo que pasa es que bueno, pues la mayoría del, del pleno municipal quiere, quiere que se continúe con ello. Eh, la postura mayoritaria de Bildu es que no se puede, no se puede con el maltrato animal, tener, hacer ningún tipo de negocio y mucho menos que eso sea lo que trasladamos, como decía la gerente de, 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 de la Plaza de Toros, de, de aquí, que eso sea lo que traslademos. A nuestros, a nuestros menores, ¿no? a, los, a los jóvenes a los, y a los niños. Eh, tenemos que educar en valores, pero en valores que sean de, del respeto hacia, hacia todo ser humano. Y en ese respeto se incluyen también, por supuesto, los animales. Nunca podremos entender, desde H. y mayoritariamente así lo vemos, nunca podremos entender que con el maltrato animal se saque un disfrute. Hombre, eh, yo te tengo que recordar que en Donosti, en este momento, no hay ni socamuturra, ni vaquillas, ni corridas de toros, ni nada por el estilo. Y ha sido precisamente la decisión de H. Bildu de no eh, renovar la, el, el contrato que había con la familia Chopera. pues evidentemente son sitios en los que tendremos que, que ahondar en, en, la, en la concienciación de las personas de que ese no es el camino por el que debe de ir la, la sociedad. Y desde luego no es la, nuestra apuesta. Y desde luego no es nuestra apuesta en Bilbao, que es yo eh, personalmente, es de lo que estamos hablando hoy aquí. ¿Que hay realidades distintas? Sí, pero que seguiremos abogando porque eso no suceda, por supuesto. Es algo en lo que, se, en lo que estamos trabajando. que la moción salga adelante? No. En Bilbao esta moción ya sabemos que no va a salir adelante porque ya el año pasado presentamos una en la que solicitábamos que no se permitiesen espectáculos en los que hubiese maltrato animal en, en nuestra ciudad y fue rechazada con, con los votos de PNV, PSOE y PP. Lamentablemente en el pleno municipal hay mucho más arraigo que en Zarauz, Orduña o Azpeitia o cualquier otro sitio de los que me has nombrado, que hay mucho más arraigo taurino en este pleno municipal. Pero bueno, eso no quita para que nosotros sigamos pidiendo el respeto hacia, hacia los animales. ¿eh? Y lo que no podemos entender es que se intente 17 años después, sin ningún tipo de, de demanda social, como hemos dicho, que se intente recuperar un espectáculo el que tiene como, como base el, el maltrato animal. Vale, pues es que recasco, te ahorro